¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos, hermanos Sneakers, y bienvenidos a un nuevo Versus. Kevin Durant y Stephen Curry actualmente son los dos mejores jugadores de la NBA y están peleando la carrera del MVP uno por encima del otro, y se van intercalando los lugares. Y no solamente en la NBA la están rompiendo, sino que también con sus pares, ya que se dice que ambos tienen los mejores pares de la actualidad. Entonces fue ahí cuando me surgió la duda: ¿qué me conviene más? ¿Qué es mejor? ¿El KD 14 o el Curry 9? Pero antes de entrar yendo con el versus de estos grandes pares de tenis, recordarte que si todavía no estás suscrito, puedes ir acá abajo y hacerlo, ya que es completamente gratis y me ayudas bastante a crecer el canal. Entonces ya sabes que lo que tienes que hacer: vas acá abajo, le picas suscribirte, y pues ya que andas abajo, porque no me dejas tu like y también activas la campanita, eso te aparece el contenido que subo semana a semana. Me acabo de fregar el codo bien feo, güey. Como les dije, KD y Curry le están rompiendo la NBA. Sus equipos están en primer lugar de la conferencia. Creo que los Warriors no, creo que le están peleando contra los Suns. El caso es que los dos lo están haciendo bastante bien, y sus líneas de tenis también, ya que actualmente estos me parecen los mejores pares que puedes encontrar en el mercado para jugar tanto en interior como en exterior, y créanme que están bastante buenos los dos, pero hay que descubrir cuál es mejor. Entonces, antes de entrar a ver aspectos específicos de cada uno, es momento de empezar a conocer sus diferencias, empezando por la suela, en la cual nos podemos encontrar con dos patrones de tracción completamente diferentes, teniendo en el KD 14 un patrón de tracción con unas líneas multidireccional que son acompañadas por pequeños óvalos a lo largo de todo el par, y podemos ver que las líneas son bastante rígidas, bastante profundas y también son un tanto gruesas, cosa que nos va a ayudar muchísimo al momento de que este par sea duradero. Mientras que en el Curry 9 podemos ver que no tenemos líneas de tracción, sino que tenemos como pequeñas protuberancias o algo así, las cuales son un tanto profundas, no tan rígidas y tampoco tan duras, ya que estas están hechas de la tecnología del par, la cual es el Flow, que ahorita vamos a hablar de ello. Podemos ver que la base de ambos pares es bastante amplia, lo cual nos va a asegurar una gran estabilidad, y eso me gusta muchísimo. Y algo que también lo va a hacer un par bastante estable son estas placas que tenemos al medio de ambos pares, ya que por el lado del KD 14 tenemos una gran placa de plástico para así tener una mayor estabilidad, mientras que en el Curry 9 tenemos dos de estas que fungen con la misma función. Ahora, si uno de la mediasuela, podemos ver que también la mediasuela es muy diferente una de la otra. Tiene en el KD 14 una mediasuela completamente hecha de Cushlon, un foam bastante suave Nike, el más suave que tienen de hecho, y dentro de este Cushlon nos podemos encontrar la tecnología del par, la cual es el Air Strobe, que se encuentra a lo largo de toda la mediasuela, y eso lo hace un par muy 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 cómodo. Mientras que en el Curry 9 tenemos la nueva tecnología de Under Armour, la cual es el Flow, que también tenemos una gran cantidad, específicamente por el área del talón, que debo decir que es un poquito más rígida al tacto, ya que cuesta más pues presionarla, por así decirlo. Y en este caso pues no tenemos combinación de dos tecnologías, sino que solamente tenemos el Flow. Entonces hay que ver cómo está eso en cuanto a la amortiguación de ambos pares. Y ahora, si pasamos al upper, podemos ver que ambos pares son completamente diferentes, tanto su construcción, también como su altura, y un tanto los materiales, ya que como podemos ver, ambos pares utilizan materiales textiles principalmente en la base, como este KD 14, que tiene un material bastante transpirable y un poquito de material sintético por encima de él, mientras que en el Curry 9 pues tenemos principalmente textil por toda la parte del showbox y de los laterales, mientras que por la parte del talón también tenemos un material sintético un tanto peludo, similar al que tenemos en el KD 14. Y así como les decía, podemos ver que las alturas son completamente distintas. A pesar de que el Curry 9 tiene la parte del talón bastante pronunciada, pues no nos alcanza a cubrir mucho los tobillos, cosa que a muchas personas le puede preocupar, ya que son como muy sensibles de los tobillos. Entonces este par es un low top bastante low, a decir verdad, que no te cubre nada, mientras que en el KD 14 tenemos un par mid top high top, el cual te alcanza a cubrir bastante bien los tobillos y te sientes muy bien protegido, ya que también está un poquito colchado por el interior. Como podemos ver, dos pares completamente diferentes en cuanto a su construcción y estética, pero lo más importante es el performance. Entonces hay que empezar a puntuar aspectos específicos de cada uno para ver cuál es mejor, iniciando por la estética, donde aquí obviamente nos vamos a quedar con el Curry 9. Ya sabemos todos que el KD 14 pues tampoco es el par más bonito que tenemos aquí en el canal. Ya lo he dicho varias veces, estéticamente no me gusta demasiado. Antes me parecía todavía más feo, ahorita me convenzo un poquito más, y más en otros colorways, pero no se pasen de lanza con la belleza que tiene el Curry 9. Tiene una construcción bastante bastante bonita, delgada y también un tanto chunky en algunas áreas, y este colorway que tenemos aquí la verdad me gusta mucho. Yo les dije en el video pasado, a muchas personas no les gusta esta combinación de colores, pero aún así, no importa en qué color lo agarres, el Curry 9 me parece mucho más bonito que el KD 14. Y dejando la estética de lado, ahora sí vamos a pasar con las cosas importantes, y vamos a hablar de la tracción, donde yo me tengo que quedar con
el Curry 9 por muy, muy poco. Como lo dije en su review y como lo dije en el video de los mejores pares del año, probablemente la atracción del Curry 9 es la mejor que yo haya probado en cualquier par de tenis en este canal, ya que es bastante, bastante buena. Créanme cuando les digo que los parones que dan son muy en seco y son bastante duros. Y esto que yo juego en exterior y este es un par diseñado para interior. Créanme, o sea, sigo diciendo, este par es buenísimo en cuanto a la tracción. Y como les acabo de decir, pues yo juego en exterior y cuando se empieza a ensuciar, ahí empieza a decaer un poquito y me empiezo a barrer más. Entonces, si los ponemos a comprar en duela, el Curry 9 va a ser superior que el KD 14 porque los parones van a ser muy duros. Y el KD 14 probablemente en duela también sea igual de bueno que el Curry 9. Acá en exteriores sigue siendo buenísimo, ya que también da parones en seco bastante duros. Y antes del Curry 9, el KD 14 era el par con la mejor tracción que yo he probado. Y algo que me pareció mejor, o al menos que a mí me gustó más, es que a pesar de que el KD 14 se vaya ensuciando, aún así sigues teniendo mejores parones que con el Curry 9 estando sucio, ya que pues este se resbala bastante estando sucio y el KD 14 no. Entonces aquí probablemente diría que el KD 14 sea mejor en todo tipo de superficies, mientras que el Curry 9 es mejor en duela. No sé, la neta, ambos pares tienen una muy buena tracción, pero tal vez me quedaría con el Curry 9 por muy poquito. Y ahora pasando a la amortiguación y a la comodidad del par, aquí nos vamos a quedar con el KD 14. Como les dije hace rato, en este par tenemos la combinación de dos tecnologías de Nike, probablemente las más cómodas que tienen, que es el Zoom Strobel a lo largo de toda la mediasuela y una mediasuela hecha de un foam muy suave, el cual es el Cushion, y créanme que se siente demasiado a comparación de este Flow que tenemos acá. Ya he dicho varias veces en este canal que el Flow no me parece la peor tecnología del mundo, definitivamente ni se le acerca, pero tampoco es la mejor del mercado, o al menos para mi peso, ya que me pareció un tanto rígida en algunas partes, a pesar de que sí es reactiva y si tienes una buena protección en el talón, si sientes como que te falta un poquito más en ciertas ocasiones, cosa que con el KD 14 nunca te vas a sentir así porque es comodísimo. Créanme cuando les digo que es el par más cómodo que me he puesto y siempre me he sentido súper seguro jugando con él. Esta fue la primera vez que probé el Cushion y me enamoré de él. Esperemos que Nike lo implementen más pares, ya que la comodidad del KD 14, wow, wow, dijo el perro. Ahora pasando a la estabilidad de los pares, aquí nos vamos a tener que quedar con un empate, ya que ambos pares son bastante, bastante buenos en este aspecto, ya que no te vas a tambalear en absoluto con ninguno de los dos, gracias a la gran base que tenemos por abajo, que es muy amplia, tanto por el Curry 9 como con el KD 14, que me parece que el Curry 9 es un poquito más amplio, debo decir. Aún así, créeme que vas a estar bastante bien, ambos tienen una muy buena contención lateral y frontal, ya que pues ese strap sí te dio un poquito, ¿no?, en la contención frontal del KD 14, a pesar de que se ve bien feo. Pero como les digo, es bastante bueno y a muchas personas les preocupa el Curry 9 por el tema de los tobillos. Créeme, vas a estar bien, yo no he tenido ningún problema y he estado jugando un buen rato con ellos. Entonces sí, los tobillos, a pesar de que no los tengas súper protegidos de aquí de arriba, el estabilizador que tenemos acá abajo y la base amplia los va a ayudar bastante. Entonces, como les digo, ambos son muy buenos en cuanto a la estabilidad y por eso no vas a tener ningún problema. Y ahora llegamos a la última categoría de este versus y vamos a hablar de la calidad de los materiales y su durabilidad. Y aquí nos vamos a tener que quedar con el KD 14, ya que este par es bastante duradero tanto en exterior como en interior. Como les dije hace rato, tenemos una suela con unas líneas multidireccionales bastante, bastante rígidas y también con una muy buena profundidad, cosa que me gusta muchísimo, ya que últimamente algunos pares vienen con las líneas demasiado delgadas o muy pequeñas y eso hace que se desgasten más rápido. Y este par está siendo bastante, bastante duradero, mientras que en el lado del Curry 9, a pesar de que no lo he usado mucho, sí se siente como que un poquito más de desgaste y solamente con verle la suela tú sabes que se va a acabar rápido en exterior. Pasó de igual forma con el Curry 8, que se desgastó bastante rápido. Entonces el Curry 9 se va a desgastar mucho en exteriores, en interiores su desgaste va a ser mucho, mucho menor, al igual que el del KD 14. Entonces, como les digo, en cuanto a la duración
duración, el KD14 se lo lleva de calle, al menos en exterior, y en interior probablemente tengan una duración similar. Mientras que en los materiales, debo decir que no soy tan fan de los materiales del KD14, pero me parecen así buenos, entre comillas. Y los del Curve 9 también me parecen igual, ya que pues este material peludito de la parte trasera del par no me agrada mucho. Eso sí, este textil bastante transpirable que tenemos por la parte de enfrente de esta malla, eso sí, me gusta mucho. Aún así, este punto se lo tiene que llevar el KD14, porque la durabilidad es muy importante. Y con esto hemos llegado al final de este top, donde aquí tenemos un claro ganador. No tan claro, la verdad, pero sí tenemos un ganador, y ese sería el KD14. Como ya he dicho en muchísimos videos, el KD14 me parece el mejor par que salió el año pasado, y es bastante bueno y también un tanto costoso, ya que este par anda rondando los 3,400 pesos mexicanos, si no mal recuerdo. Y algo bastante chido en comparación del Curry 9 es que este está en 3,800. Entonces, por 400 pesos menos tienes un mejor par de tenis, y pues no tan bonito. Pero aún así, el KD 14 es una muy buena opción para jugar tanto en interior como en exterior. No tanto como el Curry 9, que yo lo recomiendo más para interior, y también es más barato. Que a la fecha de grabación de este video se encuentra un descuento de 2,300 pesos. Entonces, si sigue en descuento, agárralo. Y si no sigue en descuento y tienes el dinero, pues agárralo con el precio completo, no pasa nada. De igual manera, el Curry 9 sigue siendo un par bastante bueno, con el cual disfruté muchísimo jugar. Probablemente sea el segundo mejor par del año, por eso está este enfrentamiento. Entonces, sí, ambos pares son buenísimos, pero yo me sigo quedando un poquito más con el KD14. Y pues bueno, con eso hemos terminado con el video. Ya sabes que si te gustó, puedes dejar tu like, suscríbete para hacer más en el canal, activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido que voy a estar trayendo. Entonces, nos vemos en el próximo video.